Mientras, antes de nada, son vacaciones. O sea que el enlace social del drama y del deporte se quedan en pausa. Vamos a golismear. ¿Ha visto un chiquillo? Puede que no asesino. Hombre de historia, lo he leído y puedes sentir el coraje subiendo en tu corazón. También hay un libro sobre jardinería en el hogar. Tiene que haber mucha gente con territorio, con terreno extra. Estoy seguro que hay demanda. El siguiente envío es el 4 de agosto. Con otra entrada de la serie del profesor maltratado. Estoy esperando para verla. No hay nuevos libros, ¿verdad? Porque no tengo pasta para comprarlos. Por Dios, cada vez el dinero va más apretado. Este juego. Y tendré que sacar personas para hacer a Black Frost. Eso es malo. Pero bueno. Y hay refrescos que no he ¿tú has visto un chiquillo con ojos así como dibujados en la cara? Es una cosa un poco rara. He aprendido a no dejar que las cosas, que las locuras me preocupen cuando vives en la ciudad. Necesito empezar a actuar así también otra vez. Lo olvidé todo sobre ese egipcio. No te preocupes por mí. ¿Qué egipcio qué? ¿Por qué todas las cosas locas, las locuras pasan cuando estoy lejos de la ciudad? Donde nada se supone que tenga que pasar, ¿no es irónico? Sí, lo que tú digas. Dojima, necesito cuartos. Y tú deja de intentar ligar con la misma tía esta que solamente habla de su novio. ¿Ah, información sobre el criminal? ¿No lo mostraron en televisión? Viejo, información. La ciudad es ruidosa, ¿verdad? De vez en cuando algunos policías vienen y están por aquí un rato. ¿Podría ser que había otro asesinato? No me lo puedo creer, todos estos asesinatos y hace tanto calor también. Es de probable. Gritar me hace tener todavía más calor. ¡Ah! Yo voy a cazar bichos ya que estoy aquí. Pero ¿dónde? Supongo que por el río a lo mejor me dirán alguna información. O algo, espero. Tarde. Bichos. Nada. Mariquita y lo que sea lo otro. Seguramente porque esto siempre ocurre. O creo que siempre ocurre. Nunca conseguimos toda la información a la primera. Así que habrá que gastar un par de días. Hoy es un día perfecto, literalmente, para ir a ver al zorro. Cuando no consigamos más información, tenemos que esperar un día. ¿Ah, el asesino? Esa es una línea de preguntas peligrosa. Es más divertido descubrirlas sobre los asesinatos a través de las noticias en la televisión. Y tú que lo digas. Tío de las motos. Las vacaciones de verano ya casi están. De hecho, han empezado ya. Es el tiempo, es el momento del año para hacer carreras de motos. Si vas a ir de tour o para explorar por ahí, recomiendo la zona de Okina. Puedes llegar ahí fácilmente en moto y hay un montón de cosas que hacer. Eso me recuerda a nuevas películas dentro de 3 días. Pero ojalá pudiera ir a algún sitio más lejos. Claro que, por supuesto, tendría que ser algún sitio donde pueda llegar a 30 km por hora. Bien, no me han dicho absolutamente nada. Supongo que iré al río, a veces la gente dice cosas en Yunés, no creo, pero... ¡Tú, asesino! La policía sí que está ocupada últimamente. No es que esté involucrado ni nada, pero han estado figoneando por ahí. Me pone nervioso. ¿Ah? Ah, ¿qué? No, le voy a tener que preguntar a Dojima. ¿Va a ser esto? Voy a tener que decirle algo a Dojima. Ah, información en el sospechoso, ¿por qué estoy hablando contigo, Kanji? Sabes lo mismo que yo. Es bastante duro, parece que nadie sepa nada, ¿eh? Pero en lugar de quejarme por ahí, ¿por qué no? Vamos directamente a la fuente. Joder, pues sí que tenía que hablar con Kanji.
Simplemente pregúntale a Dojima-san, es tu tío, ¿verdad? Te dirá algo. Sí, es complicado la relación con Dojima. No sé por qué es complicado, pero es complicado. Tal vez la sugerencia de Kanji sea buena. Te preguntas si Dojima te dirá algo. Ok, se acabó el día, no hay nada más que hacer. Vamos a ver al zorro. Buen trabajo, Kanji. Abuela, ¿puedes decirme que vaya a hablar con mi tío? ¿Un policía? La gente está hablando de policías, esa es la pista. Joder. Pues si no llego a hablar con Kanji, a lo mejor hubiera dudado. Veamos. Uno de ellos viene por aquí de vez en cuando, pero... no está por el río más. O a lo mejor es otro policía con quien hay que hablar. Creo que hay una segunda opción. Policías, lo siento, no tengo ningún familiar en las fuerzas, pero... me he cruzado con unos cuantos por las calles. ¿Has intentado el distrito comercial? Policía, no, tío. Gato, no tengo peces, algún día. Voy a volver al distrito comercial, creo que... cambiado algo. Rollo Matrix. Dojima, ¿qué mierdas haces aquí? Y estabas aquí antes, ¿por qué he pasado de ti como de la mierda si estabas aquí? Ni te he visto, debe ser el pelo gris y en general el conjunto gris que te camuflas con el asfalto. ¿Una pista en la investigación criminal? ¡Tú! ¡Te dije que no metieras las narices en las cosas! No hay ni de coña te voy a decir nada. Ah, maita sea, ¿dónde se ha ido Adachi esta vez? Parece que no puedes sonsacarle nada. Me pregunto qué policía me dirá cosas. Yosuke, tío, con la tía de azul, ¿vale? Pero con la chiquilla random... no, con la gemela, ya está feo. Adachi, ¿dónde estará Adachi? A ver si lo adivino. Mierda. Oye, ¿has visto a un tío? Probablemente acariciando una lechuga. Aquí haciendo nada. Parece que había otro incidente. ¿Qué le ha pasado a este pueblo? Tú y Nanako-chan será mejor que os comáis las verduras. Gracias por tu ayuda. Si no, creceréis como mi... como adultos que no valen para nada como mi hijo. Gracias, señora. Vamos a ver al zorro. Hay que quedar con Adachi. Y Adachi estará aquí. Espero que mañana. No suelen ser más de 2 días. Lo que se tarda en hacer estas cosas. Dojima se ha ido. Estaba aquí nada más que para esa frase. Voy a mirar un poco más para adelante. No voy a ser que Adachi esté por aquí random, pero... a lo mejor ha decidido comer en Aiya para variar, ¿no? Nope. ¿Y qué haces al lado de Aiya, Chie? Estoy avergonzada de mí mismo. No he podido resistirme a la tentación de un bol de ternera. Claro que soy perfectamente capaz de conseguir información mientras estoy comiendo, por supuesto. Pero parece que la mayoría de la gente no sabe nada del incidente. ¿Qué tal la policía? Ya estoy en ello, pero no... estoy buscando a Adachi, pero estará trabajando por una vez. A quien se le diga. Vamos a ver al zorro. Es literalmente lo único que tenemos que hacer hoy. Siempre hay que gastar un par de días en esto. Es una putada gastar un día investigando, haciendo el mamarracho por ahí, pero bueno. Por fortuna hicimos lo del zorro. Así que podemos entregarlo. No. Adachi creo que está otro día. Casi seguro. Te aseguraste de que no había nadie y llamaste al zorro. Además ya le he dado al botón, así que es demasiado tarde. Pero estoy casi seguro que estará donde siempre. El zorro te ha traído la Emma con el deseo que cumpliste. Probablemente esté preocupado por el resultado. Le has dicho al zorro que cumpliste el deseo que había escrito en la Emma. Si se lo decimos y no lo cumplimos, no cuela. El zorro parece exuberante. Está que no caga, literal. El zorro está mirando la caja de ofrendas. Si los rumores de la benevolencia del templo se extienden, a lo mejor más gente venga a darle dinero al templo. Sientes la gratitud del zorro. ¿Qué nivel es ya? Porque esto está alto. Nivel 7 del zorro. Estupendo. No puedo esperar para ligar con el zorro. Y enseñarle mi habitación y tener conversaciones muy incómodas. Y eventualmente... lo de siempre. Tu poder para hacer arcanas del ermitaño es más guay y me da descuentos, que es lo que más me importa.
Aunque con 577 yenes no, ¿verdad? Has pasado algo de tiempo con el zorro. Se está haciendo tarde, decides irte a casa y el próximo día ya que estoy coger la siguiente misión. Y así. El caso es que Dojima vuelve a casa de una puta vez, quiero dinero. Ah, bienvenido a casa. Había una entrega para ti, lo he dejado en la mesa. Ah, es el combo de Second Maid. Ah, estos son refrescos de SP, mira qué bien me vienen. Y aparte un ticket de premio. Hoy puedes trabajar como limpiador en el hospital. Y me parece que subía de nivel. O eso espero. Y Nanako, mientras tanto, sigue sin subir de nivel. Y Dojima podría volver a casa alguna vez, yo se lo digo. O sea, no le estoy juzgando, pero un poco sí. Está, a lo mejor, pasando sus obligaciones muchísimo. Nada te llama la atención en la nevera, gracias a Dios. Podría salir para afuera. Vamos a ver a la enfermera. Podemos leer, podemos trabajar en casa como siempre, podemos acariciar gatos en la calle. Y podemos, no sé por qué, ah, no, sí. Y tal vez haya alguien para quedar. Pero todos los enlaces sociales iban a subir, así que esto no tiene sentido. A lo mejor puedo trabajar aquí en el bar. Por mirar, pero el hospital creo que sube de nivel. Así que vamos al hospital, que le den. No sube de nivel. Pero me pagan cuartos. Mira, que le den. Necesito los dineros. Y aquí me pagan 4.000 siempre. Hospital Municipal de Inaval. Has limpiado la habitación recientemente vaciada, evacuada. Sientes que alguien te está mirando, pero pasas como de la mierda y te aumenta el coraje, sabe Dios por qué. Oh, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno. Puedo. Soy multitarea, no veo por qué no. Sientes que tu relación se va a volver más cercana pronto. 6.500 yenes. Toma aumento. Maravilloso. Pero no me han dado ningún aviso. Yo juraría que te decían cuando te iban a pagar más. Porque según tus estadísticas y según las veces que trabajamos en ciertos sitios, te van pagando más. Pero yo juraría que me decían cuándo me van a pagar más a partir. Pensaba que me avisaban. Debo recordarlo mal, no sé. La niebla no se pondrá hasta dentro de varios días de lluvia. Deberías prepararte para la acción. Y tienes que encontrar información para Rise. Y tengo 6.500 yenes que me van a venir bastante, bastante bien. Fue la propina de la enfermera, es posible. Trabajamos de gigolo. Pero que no se entere Nanako. Ahora. ¿Cuántos días le quedan a las verduras como información? 3 días. Vamos a salir por ahí. Tenemos que recopilar información. Adachi, probablemente sea con quien tenga que hablar. No semillas, cuestan muy caras. Pero algún día compraré otra vez. Dentro de poco, voy a mazmorra. Adachi, seguro que estará en Yunés. Míralo, y no tiene exclamación. ¿Cómo te conozco? Ah, creo que me quedaré un poco más de tiempo antes de volver a salir. ¡Ah! Me has asustado. ¡No! Te... Vengas detrás mío, así no te... No me asustes así, vamos. ¿Qué estaba haciendo? Oh, ya sabes, investigando. Se lo diré a Dojima. Eres un trabajador duro. O le amenazamos, o... Le tomamos el pelo, como vamos. ¿La amenazamos con Dojima? ¿O le decimos, ay, qué bien que lo haces todo, maldita sea? Cuéntanos cosas. Se lo diré a Dojima. Ah. ¿Ha dicho Dojima-san algo sobre esto? Por favor, manténlo en secreto con él. Por favor. ¿Qué? ¿Pistas para atrapar al sospechoso? Si te lo digo... ¿Te mantendrás callado? Está bien, simplemente...
Estoy aquí hablando conmigo mismo, pero... Se supone que tenía un trabajo a tiempo parcial en el distrito comercial. ¿Dónde estaba? Oh... No... Creo que me... Lo llegaron a decir. Parece que Adachi... A propósito... Ha filtrado algo de información. ¿Dónde exactamente trabajaba el chico sospechoso? Pues hombre, yo lo he visto mucho por donde la tienda de licores. Así que será por ahí. Puede o puede que no alguna tienda que cerró y esté cabreada con el mundo o algo. Abran paso, investigación de alto nivel. Abuelo, ¿ha visto algo? Kanji, ¿por qué estás exactamente donde se solía poner el tío raro? Oye tú, el que antes decías que te querías enterar las cosas por televisión, ¿sabes algo? ¿El trabajo anterior del estudiante? ¡Oh! ¡Sí! Dejan a los chicos, a los estudiantes hacer trabajos a tiempo parcial ahora. No había mucha gente contratando este año, pero... ¿Has hablado con la mujer de la tienda Souzai? Souzai Daigaku. ¿Por qué me sé el nombre y cuál era? ¿Esa es la del bar? Parece que hay... Tienen mucho trabajo a tiempo parcial. Trabajadores a tiempo parcial yendo y viniendo. Tal vez ella sepa algo. Souzai Daigaku, esa no es la... ¿Esa no es la tienda de la tía del bar? Estoy casi seguro. ¿O es esto? No, es esta, vale. Es el Souzai Daigaku. Pregunta si había algún trabajador a tiempo parcial aquí. ¿Dónde has oído eso? ¿Qué? Le dije que no se lo dijera a nadie. De todas formas, sí, trabajó aquí por un corto periodo de tiempo. Pero eso fue hace mucho. Le tenía cortando la carne. Pero se aburrió con el trabajo muy fácilmente. Y le acercaste a un cuchillo. ¿Por qué? ¿No ves que esa cara no era como para fiarse de él? No le dejes con un cuchillo para cortar la carne, que se puede liar. Recuerdo que tenía ojos negros. Aunque sigo pensando que es un tatuaje. Y en realidad no tiene ojos, pero... ¿y qué más? Oh, sí, dijo que la persona que trabajó aquí antes que él... Era... Su compañero durante la... Escuela, durante el colegio. Veo a ese crío, su compañero de clase... Por aquí alguna vez, tal vez tendrías que hablar con él cuando le veas. Esto va a ser mañana. Esto va a ser mañana otra vez. No creo que le puedas encontrar aquí hoy. Pero recientemente se... Tiñó el pelo de de marrón dorado. ¿Vale? Así que debería ser fácil de reconocer. Has obtenido una pista sobre el chico. Si puedes encontrar a este... compañero de clase con el pelo marrón dorado. No sé qué tipo de color es ese, pero vamos. Será, pues, yo qué sé, algún color de estos raros. Azul espejismo y gilipolleces por el estilo. Probablemente obtendrás información sobre el chico. Oye, tú eres el único que sé que se ha teñido el pelo. ¿Tienes algún colega que se tiña el pelo por aquí? Aunque yo no, eso no lo llamaría marrón dorado, yo lo llamo amarillo. Yo le... Bueno, no sé qué le llamo a ese color. Es un poco color cagueta. ¡Ah, senpai! Pensaba que... Pensé que iría para Yunes. ¿Qué? ¿Quiere decir que ya has encontrado dónde solía trabajar el chico? Mierda, tanto calor aquí. Oh, no, no es nada. Qué interesante, Kanji. Vamos a coger la misión del zorro. Pero por hoy hemos terminado, hay que volver mañana. Problema. Estamos investigando. Así que, aparte de coger bichos, no puedo quedar con ningún enlace social. Mis opciones son moto o pescar. Creo. ¡Hala! ¡Qué reflejos tengo! Tal vez pueda empezar la misión del zorro con un poco de suerte, pero no sé. Vamos a pedir la misión y ver si la puedo hacer, siquiera. Pero creo que mis opciones son moto y pescar. Aunque sea por el día y no esté lloviendo, pero es que hay pocas opciones. Los problemas de la investigación. El zorro te ha traído la Emma con el deseo que había escrito. Está escrita en escritura de un
a correprisas en la escritura como de un hombre. Les tengo miedo, pero tengo que acostumbrarme a ellos. No. Ni siquiera puedo escribir esa palabra. C-A-T-S. O en español sería G-A-T-O-S. Gatos. Parece que el zorro quiera que cumplas el deseo de escrito en la EMA de su parte. Puede que piense que la gente donará más dinero cuando que sí, la misión. Ojalá no tuviera miedo a los gatos. El zorro parece feliz. También podemos ir a Okina. Tengo poco dinero, pero tal vez... vosotros seguid investigando, que definitivamente no está resuelta la cosa de la investigación. Y el tío de los gatos. ¿Hay algún tío que tenga pinta de que tenga miedo a los gatos? Kan ya cambió de sitio por algún motivo. Gatos. Tal vez en el río, al lado del gato, lo cual sería raro. Chiquillo de los recados. ¿Qué estoy haciendo recados para mi hermana otra vez? Ah, no me lo puedo creer. Tengo que ir a Yunes y a Siroku. Y... no están cerca el uno del otro. Ah, ¿por qué no puede ir ella? ¿Podría por lo menos ir a uno de los sitios ella? Vale. Maravilloso como siempre. Voy a ir a ver. Aunque ya que estoy, ¿puedo trabajar cuidando críos? No puedo trabajar. ¿Qué días son? Por Dios. Lunes, viernes y sábado. ¿Qué clase de días son esos? Estúpido jueves. Ahora iré con la moto, pero primero... ¿Primero qué? Ah, sí, estoy buscando al tío de los gatos. Que ya no sé ni qué hago a veces. ¡Tú! ¡Gatos! ¡Miyoko-san! ¡Oh! ¿Has oído eso? Ah, bueno, está bien, ¿verdad? La gente tiene que pensar en la gente que ama. Me voy a casar. El hombre parece melancólico sobre su boda por algún motivo. ¡Mierda! ¡Todo iba a ser genial si no fuera por él! ¿De quién está ahí hablando de esa horrenda bola de pelo? El... ¡Ah, tengo miedo! ¡Ni siquiera puedo decirlo! ¡Esos malditos demonios con garras son aterradores! ¿Es un gato? ¿Es una vaca? ¿Es un chupacabra? Porque empieza por C. Además, nada, qué demonios. ¿Es un chupacabra? ¡No! ¡Ojalá fuera algo así! ¡Ojalá fuera un chupacabra! ¿De quién estoy hablando de esa horrenda bola de pelo? Esos demonios con... Vale, ¿puedo decirle todas? ¿Es una vaca? No, ojalá fuera algo así. ¿Me repites la misma frase? ¿En serio, tío? Con el chupacabra, además. ¿Es un gato? ¡Ah! No digas la palabra que empieza por C. ¿Capullo? El hombre está... actualmente... físicamente temblando... por pensar en gatos. Tal vez el que escribió fue el que escribió la EMA para el zorro. Quiere superar su miedo a los gatos, porque los miedos son una cosa racional. Porque la gente lo del miedo a las arañas y cosas por así las supera, vamos, cojonudo, generalmente, y es fácil de superar. Bueno, el maullido y los bigotes y esas malvadas y pequeñas garras. Es todo tan aterrador. En serio, son gatos. Si me dices que chupacabra, pero gatos. De todas las mascotas, Miyoko-san tenía que tener un gato. Dijo que no podemos casarnos si no le dejo tener uno. Vaya mierda de matrimonio, de relación, de diálogo y de todo. A lo mejor no estáis destinados a estar juntos, ¿lo has pensado? Ah, ¿por qué tienes que ponerme por esta horrible prueba, Miyoko-san? ¿Intentas pensar en alguna forma de hacerle superar su miedo? Háblale sobre gatos. Trae un gato aquí. Maulla como un gato. Hablarle sobre gatos. Traer un gato aquí o maullar como un gato. Y sí, eso es chantaje emocional, pero de toda la vida. Pero ya. Maullar como un gato. ¡Para! ¡Para ahora mismo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¡Trae dinero! ¡Simplemente aléjate de mí!
oye, pues no, dinero estaría bien, dame dinero. El maullido, los bigotes, bla bla bla, los gatos. Mira, pues me deja repetir la opción. Maullar como un gato no ha funcionado, aunque no me importaría que me dieras dinero, honestamente. Todo lo que sea por el dinero. Así que maullar, traer a un gato. Sí, no, pero el dinero, o sea, ojalá. ¿Y si le chantajeamos? ¿Quieres hablar de gatos o te traemos un gato? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Traigamos un gato. ¡Para ahora mismo! ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? No, sí, quiero dinero. Vale, tío, te hablo de gatos. ¡Gatos! ¡Para ahora mismo! ¿Qué es lo que quiere? Traer un gato aquí. Para ahora mismo, dinero. Tú, gato, te necesito para una misión. Parece que todavía tiene hambre, me cago en... Hay otro gato, que es el gato que está en mi casa. Ay, tengo que comprar refrescos, también es verdad. Aún es jueves, no pasa nada. Voy a ver si... Oye, tú, gato, ¿quieres venir a hacer una cosa? Miau, hay un gato. Le acaricias. Ahora que lo piensas, menos mal que no me han dado la opción. Hay un hombre que le tiene miedo a los gatos. Está tan desesperado que pidió un deseo para curar sus miedos. Deberías traerle aquí. Traer al tío aquí. Deberías traer aquí al hombre que está aterrado de los gatos. Podríamos haber llevado al gato, es más pequeño, pero bueno, que a lo mejor te araña. ¡Gato! 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 ¡Me está mirando! ¡Me está mirando! Está esperando a que me dé la vuelta. ¡Viene por mí! ¡Va a saltar hacia mí! ¡Voy a morir! Bien, todo está saliendo estupendo. Pero soy un hombre, estoy preparado para la muerte. Hazte el harakiri delante suyo para demostrarle. Quítale el gusto de matarte. Mátate tú delante suyo. Yo mientras lo voy a grabar, no por nada. Está bien. Déjame tocarte. ¿Pero qué? ¡Ya me está comiendo! El hombre... El gato lamió al hombre y ha salido corriendo, gritando. Buen trabajo, gato, hemos aterrado a un tío. No creo que vuelva a estar hoy en el mismo sitio, pero hay que, ya que estamos, vamos a mirar. Porque no hay súper muchísimas opciones para hacer hoy. Y lo que sea, aterrar a los desconocidos con gatos, pues ¿por qué no? Oye, ¿estás? No está. Se ha muerto. Supongamos que solo ha comido el gato. A falta de pescado... Y se acabaron las cosas para hacer hoy. ¿Qué hago? Ah, sí. ¿Qué dijimos? La moto. Vamos a montar en moto. Vámonos en moto. Es un día perfecto para montar en moto. Vuelta larga. Vamos a dar una vuelta. Los refrescos. Mañana tengo que volver al distrito comercial. Creo. Sí, a buscar el tío del pelo marrón dorado. Así que compro refrescos mañana. 5 días y la gente ha tenido acceso a refrescos en esta ciudad, no me lo puedo creer. ¿Por qué hemos vuelto a la playa? Aquí ya estuvimos ayer. O antes de ayer. ¿Por qué hemos...? ¿Has sido capaz de llegar a la playa? Mira, una tía en bikini. Ayer vinimos, ¿por qué no te bajaste? Porque estaba lloviendo, pero aquí ya hemos venido. ¿Has sido capaz de llegar a la playa? Tu coraje ha aumentado. Ahora puedes viajar a la playa... Sichiri. Has llegado a la playa, ¿qué vas a hacer? Y en la playa tenemos opciones. Pescar, mirar hacia el mar, nadar o volver a Inaba. Tengo dinero, podría volver, podría intentar jugar en la máquina de refrescos en... Es una tontería. Vamos a hacer algo aquí. Podemos pescar en el mar, distintos peces. No sé si voy a poder, porque hace falta una caña especial que no tengo. Spoiler. No puedo pescar. ¿Puedo mirar al mar o puedo nadar? A lo mejor porque estaba lloviendo no me dejan nadar. No, yo creo que he venido aquí lloviendo. A nadar. Miremos al mar. Te pasas el día mirando al océano, contemplando la grandeza del horizonte. Pues hombre, es un plan así un poco regular, pero está nublado, así que ¿por qué no? Increíble.
Hay muchísima agua. Efectivamente. Has mirado a las olas que llegan a la orilla y vuelven. Algo dentro tuyo ha cambiado, ¿en serio? Aramitama, ¿qué cojones? Aramitama ha aprendido estudiante avispado. Maravilloso. ¿Por qué tengo equipada a Aramitama? ¿Qué hago que no tengo un Frost equipado? ¿Te das cuenta de que ha pasado bastante tiempo? Decides volverte a casa. ¿Por qué no tengo un Frost equipado? A un Jack Frost o a un Pyro Jack equipado. Eso ha sido un fallo.